Yo empecé de muy pequeñito ya en el colegio, y lo mío era el dibujo, y la verdad que no lo he dejado, ni pienso dejarlo, porque me gusta mucho y es lo que me gusta hacer. Yo recuerdo que me parece que en el 1982 hice el primer dibujo para un boletín que editaba el ayuntamiento y pinté la portada de ese boletín, que era la portada precisamente del ayuntamiento. De ahí, pero vamos, anteriormente yo pintaba desde pequeño. Pero ese fue mi primer dibujo plumilla, fue ese. Echándole ahora. Y buscando ahora donde no hay, porque yo me acosté muchos días a las 4 de la mañana dibujando y por la mañana he estado trabajando. Así que lo importante es que te guste, ya está. Y gustándote, saca ahora donde sea. Mi hijo es diseñador gráfico, lo que pasa es que eso es con ordenador. Los pinceles no los han cogido todavía. Pero vamos, nunca es tarde. Yo fui uno de los socios fundadores de la Asociación de Arte e Historia de Palomino, en donde estamos una serie de gente que nos gusta el arte y hemos estado funcionando hasta ahora, ¿no? Como no, pues tenemos a don Antonio Palomino, que fue pintor de cámara del rey Carlos II, y yo creo que ha sido una base fundamental de Bugalance del arte, porque un pintor, muchos pueblos quisieran tener un pintor en la corte, como estuvo don Antonio Palomino. Y luego también dejó escrito un libro que es importantísimo, que es el Museo Pictórico, se llama, y Escala Óptica, donde explica esto, la teoría y la práctica de la pintura. Es un libro muy interesante. Hombre, claro, es un libro que debería de... Por lo menos la gente que le guste el arte debe de leer, porque muchos libros vienen después de Palomino. Muchos se han escrito después de lo que dejó escrito Palomino. Hombre, yo siempre me he fijado mucho en Palomino y también admiro mucho a un pintor que, aunque no nació aquí, pero pues, prácticamente hijo de aquí, de Bugalance, que es don Antonio Bugalance. Resulta que aquí vino de niño, creo que con 14 o 15 años. Y vamos, aquí empezó en el colegio, empezó el maestro a ver las cualidades que tenía para la pintura, y creo recordar que el padre Ladislao fue el que le ayudó a que entrara en arte y oficio en Córdoba. Y hoy en día, pues, el hombre se ha jubilado ya y se ha jubilado de catedrático. Es un gran pintor, yo creo que uno de los mejores pintores de Córdoba. Hay muchísimo potencial, porque hay mucha afición a la pintura. La prueba de ello es cuando se hizo también el certamen de Palomino, el certamen nacional, que por cierto ahora está olvidado. Yo creo que me parece a mí que vamos otra vez a relanzarlo. Ha estado, no sé si ha sido 4 años, y hemos participado tanto personas de fuera que han llegado, como también pintores locales. También se creó un premio, que es otro pintor de aquí, que se llama Juan Antonio Corredor, que es el premio precisamente local, que lleva su nombre, que es otro señor que también es hijo de aquí de Bugalance, también ha sido catedrático en Granada de pintura, y ahora mismo está jubilado ya. Y se creó también el nombre de este concurso con el nombre de él, también haciéndole un homenaje a este señor. Y el premio de pintura rápida también lleva el nombre de Antonio Bugalance. Pues la pintura rápida es un concurso donde vienen los pintores, te dan unas horas, por ejemplo a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y entonces en ese periodo de tiempo tienes que irte a los alrededores del pueblo, buscar el motivo que te guste
y entonces pues pinta, en esas horas pinta un cuadro, que por eso precisamente se llama pintura rápida. Hay que hacerla en pocas horas. Exactamente, luego se hace una pequeña exposición y el jurado pues ya, eso se celebraba, también está olvidado, junto con el museo de Antonio, o sea, con el certamen de Antonio Palomino. El certamen de Antonio Palomino es el certamen nacional y el otro es local. Se hacía en conjunto. Toi che sembri
rischiar alma mia in suo angelico a monte sol dicea ammi tradia ammi tradia El motivo de esta exposición pues es a raíz también de la fundación de esta asociación, bueno, mejor dicho, de esta peña flamenca, que fue, se fundó el 9 de septiembre del 83, hoy el día 9 precisamente ha hecho 32 años. Entonces el presidente pues habló conmigo porque en aquella fecha pues no tuvieron ocasión de hacer cartel conmemorativo y entonces hablaron conmigo y quería que yo lo hiciese el cartel y precisamente a plumilla. No sé si será la técnica más adecuada, pero yo lo he intentado. Os explico un poco la composición del cartel. El cartel se compone, en primer lugar, vemos un dibujo que es una besana con un arriero arando la besana. Precisamente creo que es donde nace el motivo y donde nace el cante por pajarona. Porque dicen que le cantaban precisamente a las pájaras de perdiz cuando estaban echando el nido para que se levantaran y no fueran arrolladas por el arado. Entonces iba el arriero cantando un cante muy apausado, muy lento, el hombre haciendo su labor para que las pájaras se levantaran del nido. Ese es el sentido y el origen principal del nacimiento de esta peña y del cante por pajarona. Luego, en segundo lugar, pues tenemos lo que es el anagrama o el símbolo de esta peña, que es la guitarra flamenca y el mástil de la guitarra, que es la Torre de la Asunción de Bonanza. Pone peña cultura flamenca la pajarona. Y luego, en tercer lugar, pues tenemos el sitio, representa el sitio, el escenario de la pajarona. Tiene una silla flamenca, una guitarra y una silla flamenca. Y yo también le he añadido, pues, un motivo también que creo que es muy bonito, que es el mantón de Manila. A continuación, pues viene la tipografía que dice inauguración de la Peña Cultural de Flamenca La Pajarona. Aquí, en el lado izquierdo, pues los que intervinieron en este evento, que son el conductor, presentador, Agustín Gómez, al cante Chano Lobato, que es este señor, al toque José Luis Postigo, y cantan, bueno, canta Pajarona, Pepe, Pedro Montero y Pepe Pajara. Y también quiero hacer un poquito hincapié en la bailadora, la María Olivero, porque la composición que le he hecho es de espalda al espectador, saliendo ya del escenario, no dándose importancia a ella, pero sin embargo con los brazos en cruz, que lo que está es enardeciendo o exaltando la fecha y el lugar donde se fundó la Peña Cultural, la Peña Cultural y Flamenca La Pajarona. También quiero resaltar una cosa que el otro día de la presentación no lo dije, que fue aquí, en estos tres dibujos, le he hecho un pequeño guiño al cante puro, al cante flamenco, cante antiguo. Entonces lo que he hecho es los dibujos hacerlos más realistas, haciéndole un pequeño guiño a eso, al cante puro. Y aquí he suelto a mala mano y he hecho como dibujos apocetados, también haciéndole un pequeño homenaje al cante contemporáneo, al cante actual de nuestros días.
Esa es la composición de Carmen. Oh,